Oli, Oli, bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Artesana Pacha. Hoy te traigo este nuevo video en el que te voy a enseñar a hacer una carterita. Revisando los videos que he subido últimamente, veo que pues no he hecho carteritas desde hace ya meses y esta es la oportunidad precisamente para hacer una. Quiero hacerla grandecita, más o menos de que me quepa una hoja tamaño carta, porque la idea es guardar documentos o los archivos con mis diseños, más que todo para eso. Por lo tanto, las medidas que te voy a dar son prácticamente unas medidas un poco más grandes que el tamaño de una hoja carta. Para este proyecto vamos a usar dos telas principales, el forro y otra tela que va a ser la parte de atrás. Además, una cremallera que va a ser del tamaño también de todo el ancho de esta bolsa. Espero me acompañes hasta el final. Iniciamos este nuevo video. Empecemos. Vamos a trabajar la parte de arriba. En este caso vamos a usar dos telas. Esta viene después. 13 pulgadas por lo que son 3 pulgadas. Corresponden en centímetros a 33 centímetros por casi los 8 centímetros. Esta es una parte, el forro. Vamos a trabajar con 14 pulgadas por 4 pulgadas. En centímetros estamos hablando de 35 centímetros por 10 centímetros y una cremallera que tiene en pulgadas sería 15 pulgadas o en centímetros estamos hablando de 38, casi 39 centímetros. El primer paso, vamos a colocar la cremallera. Para esto, vas a centrar aquí la cremallera muy bien entre estas telas, alineando esta parte. El lado de la tela principal está mirando hacia arriba y lo que es el revés está hacia la tabla o hacia el mat. Enfrentas los dos derechos, derecho, derecho, y también nuevamente alineas esta tela. Fíjate que las medidas son un poquito más grandes, precisamente para que no tengamos que ponernos que nos quedó muy cortico, que no, está con holgura. Entonces, vas a pasar una costura a un cuarto de pulgada del borde, desde este punto hasta este punto. Puedes ayudarte con unas alfileres para que no se te vaya a mover ninguna de las telas. Las colocas aquí en la parte por en el bordecito. Algo importante que se me había olvidado decirte, la cremallera, el derecho de la cremallera va hacia arriba. Ahora sí puedes ir a la máquina y pasar la costura. El cierre de la cremallera que está mirando hacia arriba es importante que para coser lo bajes un poco. Así no se va a tropezar con el pie de la máquina. Inicias la costura alineando muy bien la tela de forro, la cremallera y esta tela principal. Recuerda que es más o menos a un cuarto de pulgada que se debe empezar la costura. Thank you.
momento de ir a la plancha y planchar muy bien estas costuras, precisamente para sentar las dos telas. Luego de planchar muy bien, vas a cortar una guata de ese tamaño, que tenga la misma altura y el mismo largo del forro. Aquí ya la tengo cortada y esta la voy a colocar en medio de las dos telas, alineando muy bien en este extremo. De acá, bien por donde se pasó la costura, y aquí también en esta parte vas a alinear. Fíjate que quede muy bien colocadito. Si quieres, te puedes ayudar con alguna alfiler para que quede bien al tope. De ahí vas a pasar una segunda costura. Esta costura va a ir de este extremo a este extremo. La idea es que con esa costura quede bien cosida la tela de arriba, la guata y este forro, junto con la cremallera. Aquí me he ayudado con unas alfileres para que no se mueva la guata ni las telas. Ahora sí, vas a pasar una costura muy al borde para que quede ya sujeto todo. Vas a cortar las siguientes telas. Tela principal, 23 centímetros por 33 centímetros, o lo que corresponde en pulgadas sería 13 pulgadas por 9 pulgadas. La siguiente tela es el forro. Esta va a tener 26 centímetros por 36 centímetros, lo que corresponde a 14 pulgadas por 10 pulgadas. Una guata que va a ser del mismo tamaño del forro. Vas a colocarlas de la siguiente manera. Tomas la pieza que ya has trabajado y la vas a colocar bien dobladita, que está perfectamente planchada, y esta parte de aquí del derecho de la tela vas a juntar el derecho de la nueva tela que has cortado y vas a alinear por este extremo de la cremallera. Recuerda, derecho con derecho. Alineas esta tela con la tela de aquí y lo mismo esto lo alineas con esta parte. La tela del forro haces lo mismo. Enfrentas los dos derechos de los forros. Igual. Alineas aquí. Perfectamente. Que queden alineadas también estas telas de aquí abajo, o sea, los dos forros. Y ahora sí, arriba, alineado. Te vas a ayudar con alfileres o ganchitos para que puedas tener muy, muy bien esta parte de este borde y que no se mueva ni la cremallera ni las telas.
vas a pasar una costura de este borde a este borde. Ahora vas nuevamente aquí a abrir estas dos telas, ya perfectamente, vas a planchar otra vez, casi a repetir lo mismo que hiciste en esta parte. Recuerda que después de planchar vas a cortar la guata del mismo tamaño del forro. Esta la vas a colocar aquí muy bien. Alineando bien los bordes, pasando ya esta parte. Ayúdate con alfileres para sostener que no se mueva ni la guata ni la tela y pasas la costura por esta parte. Si te fijas, aquí he corrido esta parte de la cremallera para pues, darle más holgura al momento de coser. Muy importante es que esta costura que vas a pasar, que es la segunda para fijar la cremallera, apenas esté a unos 2 milímetros del borde de la tela. Queda armada esta primera parte que es el frente de la cartera, donde la cremallera va a ir hacia el lado de arriba, pero que está dividida en dos partes prácticamente. Luego de colocar esta cremallera, voy a acolchar. Voy a hacer como una especie de panelitas, así en diagonal, puede ser a 45 grados. Tengo varios videos donde se muestra el acolchado. Te voy a colocar aquí abajo esos links para que los veas. Adelanto y te muestro ya terminado el acolchado. He trazado la cuadrícula en forma de panelitas a 45 grados. He usado una tiza que después se va a borrar. Como estoy viendo que de pronto se me puede llegar a mover aquí esta parte de la tela, voy a pasar una costura primero por todo el borde, aquí en los tres lados, y de ahí sí voy a empezar a trabajar lo que es el pespunte. No voy a hacer un acolchado a máquina, lo voy a hacer a mano con pespunte y un color de hilo, más o menos este colorcito, así como cafecitos, un cafecito medio.
queda acolchada esta superficie. Posiblemente le pase también un acolchado. Aquí no lo he hecho, pero más adelantico defino. Si es el caso, lo voy a hacer así, simplemente en horizontal. Lo siguiente, vas a cortar por el puro borde de donde has hecho la costura en todo el contorno. Se está preparando la superficie, que es la parte de atrás, forro, guata y la tela principal de atrás. Llegó mi nina. Hola, mi nina. Hace rato que no aparecía. Salude. Diga, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, entonces la idea es, ya se formó el sándwich, se ha agarrado con todas las alfileres y voy a primero a pasar una costura por todos los bordes para así asegurar, y ahí sí se empieza a trabajar con el acolchado. Mi nina, eso es empezar a hacer a grabar y ella llega. Bueno, entonces, no, aquí sí se puede hacer nudito, en este borde no hay problema. Entonces, aquí ya hice un mini nudo. A ver, ¿vas a tomar clase, chiquita? Vas a tomar la clase. Venga. Venga. Empezó a jugar. Mi nina. Y estás pilla. Terminado el acolchado de esta segunda etapa, que es la parte de atrás. Fue un acolchado superficial, es decir, hacia este lado no se pasó la puntada, simplemente fue por este lado. Momento de armar. Vas a tomar la primera capa que hiciste, que yo le hice una aplicación. El video ya lo tienes en internet y lo puedes ver. Aquí abajo te dejo el link para que puedas ver cómo se hacen estas aplicaciones en paño Lenzi. Incluye también los moldes. Para trabajar ya en el armado. Como tenemos aquí una cremallera, entonces vamos a abrir un poquitín. Muy importante este paso, dejar abierto una parte. Se van a enfrentar los dos derechos, es decir, es derecho de esta tapa y esta prácticamente es el derecho, porque los dos forros son las telas cuadradas. Se enfrentan los dos derechos. Fíjate que la parte de atrás está un poquito más grande que esta, no te preocupes. Simplemente vamos inicialmente a trabajar dos lados, emparejamos muy bien este lado y se empareja este lado. Puedes ayudarte con alfileres, no importa que aquí esté sobrando y aquí esté sobrando. Simplemente vamos a pasar las costuras inicialmente por esta cara o por este lado y lo mismo a este lado también. Aquí emparejé estos dos lados, este de acá y este de acá. Ha quedado esta pequeña pestaña sobrante y esta también. He colocado ganchitos. Antecitos pasé una línea a un centímetro, un poquito más, del borde de acá. He pasado esa línea, a ver si la alcanzas a notar, que también la tracé en rojo. Esta lineecita es por donde voy a pasar la costura.
ya se pasó la costura de dos lados, los que se habían alineado. Mira aquí, puro sobre la línea que está a un centímetro del borde. En esta parte hay un sobrante, entonces voy a organizar aquí con alfileres porque ganchitos no me alcanzan. Y de ahí paso también costura por toda esa línea roja. Cuando llegue acá, entonces también voy a pasar esta costura. Queda cosido todos los cuatro lados. Aquí ya estoy empezando a cortar por el puro bordecito de lo que es el forro. Entonces, simplemente cortar el sobrante. Lo siguiente es colocar este ribete. Hay dos caminos. Si tú ya lo quieres dejar así, solamente sería que cortaras bien, bien pegadito a esta costura y de ahí pasar un zigzag bien tupidito para que quede bien terminada esta parte y voltear el proyecto. O como lo voy a hacer, y es colocarle un sesgo aquí por dentro y por todos los cuatro lados. De la misma manera que se trabajan los sesgos. Aquí abajo te dejo hay recomendaciones de videos ahí en mi canal donde se colocan sesgos de diferentes formas. Queda colocado todo el sesgo. Fíjate aquí en esta parte y en esta parte. Momento de voltear. Ahora ya por eso te decía que dejaras abierta la cremallera, muy importante porque por aquí es donde vamos a voltear este bolsito. Y queda listo esta cartera de guardadocumentos o guardapapeles. Fíjate que se hizo también aquí un jalador pequeño para la cremallera donde hay unas pequeñas florecitas como adorno y también para ayudar a jalar. La idea de todas maneras es que puedes hacer este tipo de bolsos en diferentes tamaños. Incluso hice uno antes, que era la prueba, y este pues me quedó más bien un poquito alargado. Por eso fue que decidí cambiar las medidas y hacer este más largo. Quedó tanto en la altura igual, pero sí me quedó un poquitito, como 2, 3 centímetros más angosto. También se le hizo sus florecitas en este lado. Bueno, momento de despedirme, de comentarles una cosita. Este video lo grabé antes de Navidad, más o menos el 20, 21 de diciembre. Y hoy es 26 ya de diciembre. Quería hacer un video para pues desearle feliz Navidad junto con mi Nina Password y pues Lolita, que pues la pillita no sale, no le gusta salir en los videos, pero bueno, importante era con mi Nina Password, que ella prácticamente es como mi ayudante en los videos. Desafortunadamente mi chiquita se enfermó el día que estaba haciendo las últimas tomas de este video y la tengo hospitalizada. Lleva ya varios días en esta situación con una evolución bastante pues difícil. Vamos a ver qué pasa. No ha sido fácil estos días. De todas maneras, mi deseo es agradecerles a todas
su apoyo, sus comentarios, todas las bellezas que recibo, que recibimos, mi nena y yo. Espero que este nuevo año que llegue sea muy gratificante. Este video no creo que lo alcance a subir en estos días. Hoy subo el de las aplicaciones y yo creo que mañana o pasado mañana, 28, subiría este. Hoy necesito ver a mi nena, a ver cómo va. Está hospitalizada en Popayán. Entonces, mi deseo es para que pasen un feliz año, unas felices fiestas en este nuevo 2024 que se aproxima. Gracias por su solidaridad, gracias por sus comentarios, me hace mucho bien. Gracias por suscribirse en mi canal y también suscribirse o unirse a mi grupo de Facebook Cociendo con Artesana Paz, donde allá estaré subiendo pues estos moldes de las flores, moldes de esta flor también que me gustó mucho. Y bueno, les iré contando. Recuerda mi nombre, Carmen Elena de Artesana Paz. Si te gustó este video, me encantaría un clic en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Nos vemos pronto. Bye bye.